presenta el programa deportivo número uno a nivel internacional y la pelota desde la capital del mundo para el mundo. Ya queda con ustedes su amigo de las multitudes, periodista colegiado Chuntasoso. Adelante, Chuntasoso. Suazo, suazo, suazo. Bueno, hoy ya tenemos dos celebraciones. La primera es porque cumplimos un año, o sea, cuando lo cumplimos, me integro yo también, New Jersey Soccer Club. Un fuerte aplauso para el club, vamos. Y también, aparte de cumplir un año, el club realiza su segundo showcase. Para los que no saben lo que es esto, es muy importantísimo por mi experiencia, por los años que tengo acá. Vienen diferentes universidades y pueden ver a los muchachos, a los hijos de ustedes, para poderlos incorporar de acuerdo a su crédito universitario. Ok, eso es el showcase. Así que, como yo siempre digo cuando empiezo mi programa, los niños, los jóvenes, cuando son niños, no pueden ir a un campo de fútbol si los padres no los acompañan. Cuando ellos crecen, se desarrollan, entonces los padres van viendo el esfuerzo y el tiempo que invierten en sus hijos. He visto y soy testigo de muchos chicos que ahora son profesionales. Muchos han salido afuera a jugar fútbol profesional, muchos son grandes entrenadores y también grandes profesionales. Miguel La Rosa, con esta magnífica idea que tiene, por medio de estos muchachos, ha juntado a un gran staff de entrenadores, todos capacitados con licencia de gran trayectoria profesional, para que puedan sus hijos estar en buenas manos. ¿No se escucha? Bueno, no se escucha. A ver, vamos a ver. ¿Aló? ¿Me escuchan por acá? ¿Allá? Dice que sí. Ok. Bueno, también quiero presentar madrina del evento, la periodista Yolanda Vázquez de Telemundo. Un aplauso para ella, por favor. ¿Dónde está Yolanda? Para ella. Wow, ¿ustedes saben lo que es eso? Yo cuando me levanto en la mañana, de una, ¡pac! Y prendo mi televisión, Telemundo. Avión. Está haciendo un sueño realidad para muchos jóvenes. Este proyecto de Miguel La Rosa empezó poco a poco, cosa más, y le tocó las puertas a Marisa Dávila. Este es mi proyecto, quiero ayudar a estos jóvenes para que a esa edad de 14, 15, 16, 17 años no abandonen la escuela y puedan tener la oportunidad de estudiar en grandes universidades por medio del fútbol. Estudios y fútbol, luego de la mano, pueden llegar a una universidad. Así que no dudó del trabajo de Miguel, que está por acá, que se me esconde. Entonces Miguel empezó a traer a los grandes coaches que ya les mencioné antes, y ahí está el proyecto de Marisa Dávila. Un fuerte aplauso para ella, para nuestro concejal. Bueno, también tenemos la presencia de la asambleísta Anet Quijano. Un fuerte aplauso para ella, asambleísta. Yo me emociono, ¿sabes por qué me emociono? Porque a veces yo digo, los niños se desarrollan, son buenos estudiantes, buenos peloteros, y cuando van a tocar la universidad, dicen, no puedes ingresar porque no tienes papeles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los que somos responsables de estos niños, cuando van creciendo, hay que trabajar con los políticos, hay que ayudar a los políticos para que los políticos también luchen por nuestros hijos. ¿Es así? Bueno, continuamos. Ya me estoy emocionando, ¿eh? Sin el sponsor no hay vida. Así que les felicito a ustedes, a mis hermanos. Que miren, en mis 29 años que tengo acá, yo tengo también un programa de televisión Azteca Media. Y yo sé, si no tengo un sponsor, los niños no pueden sonreír cuando se ven la televisión, ¿no es cierto? Cuando hacen gol, ¡oh! Se ven, ¡ah! Se me viste en la televisión. Bueno,
bueno, también tenemos al empresario peruano de vinos Queirolo. Un fuerte aplauso para él, por favor. A ver dónde está. Ahí está, aquí está. Bueno, también. Un fuerte aplauso para ustedes mismos, para los padres, por favor, para todos los padres. Ya regresamos. El periodismo y por supuesto, en la Mauta, siempre nos tiene informado por muchos años. Así para Mariano Barahona, un fuerte aplauso. Ahí está, Mariano. También tenemos a la Mira TV, tenemos a Julio Cuesta, un fuerte aplauso, por favor. Es un grande porque también ha trabajado en Canal 9, 7, todo en el Perú. Así que, felicitaciones a Julio Cuesta. Y también, por supuesto, tenemos a la periodista, una periodista, ay, 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 mi favorita, Liliana Bringas, un fuerte aplauso. ¿Dónde está Liliana? Allá está Liliana. Ay, hola, te saluda Chunta Suazo. Bueno, nos encontramos en Elizabeth y sobre todo a minutos nada más de empezar este showcase número 2 que organiza el club New Jersey Soccer Club, que preside el y fundó Miguel La Rosa. Ahora me encuentro con la asambleísta y sobre todo está muy interesada en este proyecto de Miguel y también de todas estas personalidades que quieren dar su apoyo a estos jóvenes para que puedan llegar a una universidad becada por el fútbol y los estudios. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy. Alegro ver tantos niños aquí tratando de buscar esa oportunidad de esa beca de soccer. Aneki Gano, yo sé que de repente no estás muy involucrada en el fútbol, pero sí, nosotros los coaches, porque también soy coach, estamos preocupados porque los niños crecen, se desarrollan y cuando van a llegar a una universidad tocan la puerta y le piden los documentos y entonces por ahí viene un obstáculo. ¿Ellos a quién pueden recurrir? ¿O cómo pueden hacer ellos para que puedan tener la oportunidad de estudiar sus estudios superiores? Pues ya pasó, es una ley, el Dream Act de Nueva Jersey. Ellos pueden asistir a cualquier colegio, pública o privada, pero tienen que pagar tuition. ¿Como un mínimo? Ellos pueden pagar igual que el vecino al lado de ellos. No van a cobrarlo igual que alguien de otro estado. ¿Qué te parece este evento que organiza Miguel La Rosa y también, por supuesto, la comisionada? Estoy fascinada. Es un buen evento a ver los padres aquí y los niños, porque cada niño tiene algo. Y a los que juegan soccer es buenísimo porque así ellos tienen la oportunidad de seguir ese sueño. Y los sueños a veces se cumplen, como tú, por ejemplo, tú eras una niña y querías estudiar, querías llegar a la posición que tienes y lo conseguiste. Es un sueño también, ¿no? Y tienes otro sueño más, que seguir creciendo, ¿no? Pues era un sueño a ir a estudiar, porque a mí me dijeron en el high school, un maestro, que yo no podía ni soñar a ser abogada. Y hoy puedo decirte que soy abogada. Wow, entonces, wow, que es un ejemplo en vivo, porque tus palabras, yo sé que van a conmover a muchas personas que ven mi programa. Y que si los sueños sí se pueden lograr. Pues mi abuelo llegó aquí con un trabajador agrícola, con el sueño americano, y yo quiero seguir dando ese sueño americano a todos que vienen a este país. ¿Algún saludo para mi programa Chunta Suazo y la Pelota, que siempre voy de cancha en cancha, liga en liga, escuela en escuela, explicando de que sí se pueden cumplir los sueños, de que los estudios de pelota ellos pueden llegar a una universidad lejos de pandillas y de drogas? Sí. Bienvenido a la ciudad de Elizabeth, es donde yo vivo y trabajo. Es una ciudad fantástica. Estoy bien alegre a oír que hay un programa como la de usted, porque es importante que cada persona debe darle la historia de cómo llegaron, porque déjame decirte, hoy sí soy la asambleísta, pero cuando yo era chiquita y mi mamá era sola y tuvimos problemas pagando la renta, vamos a decir, en ese día yo no soñé tan alta a donde estoy hoy. Wow, la felicito entonces, que me la bendiga y vamos a seguir apoyando a estos niños y ahora a estos jóvenes que son una realidad. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, continuamos. Bueno, me encuentro emocionado, contento porque el clima está hermosísimo. Ya los chicos se están alistando para empezar este segundo showcase que van a hacer, yo sé, que van a ser elegidos para ir a buenas universidades y sobre todo los estudios y la pelota, lejos de pandillas y de drogas. Ahora me encuentro con una gran periodista de origen colombiano, como es Yolanda Vázquez. Yolanda, mira qué emoción, mira, los padres llegaron, están llegando. Y
y los chicos están emocionados porque quieren irse becados a una universidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que de verdad todos estos muchachos pudieran encontrar ese sueño por el que están luchando y jugando todos los días. De verdad, nada más maravilloso que el deporte, porque como dijeron ustedes, lo saca de las drogas y de la calle. Definitivamente la mejor bendición y este programa, que Dios bendiga. Sí, fíjate, cuando Miguel La Rosa me mostró su proyecto, él decía, yo decía, no, porque yo soy militar, yo fui militar en el Perú, entonces es muy poco de fútbol, pero mi hijo me está, tengo una inquietud con él, quiero apoyarlo. Se encontró con amiguitos que juegan de diferentes nacionalidades de fútbol y yo lo acompaño. Antes no quería ni acompañarlo, pero ahora también pasión la tengo. Y eso es bonito porque, mira, fíjate, no solamente se preocupa por su hijo, sino que mira todo lo que está haciendo. Y todo se ha juntado con grandes entrenadores de diferentes nacionalidades, profesionales todos, y estos chicos se están encaminando de una manera muy positiva. Que fíjate, ahorita acabo de conversar con un padre, tú eres un chuntazoazo, me dice, sí, yo soy un chuntazoazo. Vengo de Nueva York y te sigo en la página y me gusta venir a estos sitios, no me importa la distancia, como dices, porque a veces yo duermo en los trenes, duermo en los buses, porque me llego a 3, 4 de la mañana, hay ligas que juegan, terminan a las 2 de la mañana, entonces me dicen, tú estás nada más en el día por allá, por acá, y nunca vienes con nosotros, ¿a qué hora juegan? Hasta las 2, wow, voy para allá. Maravilloso, de verdad, esto es algo que definitivamente motiva a cualquier persona, y estos muchachos que tienen tanta energía, yo sí tengo la plena convicción de que van a llegar muy lejos, gracias a precisamente lo que está haciendo Miguel Rosa, es maravilloso, es simplemente algo que mucha gente debería seguir ese ejemplo, porque a veces dedicamos a decir, sí, estamos ayudando, pero en realidad no se ve. Esto se ve y algún día, estoy segura que alguno de, más de uno de ellos va a llegar a una liga profesional y va a estar súper satisfecho. Yo creo que la mejor es esa, poder ver cómo ellos triunfan. Yo no puedo dejar de preguntarte, tú cuando naciste, cuando eras niña, niñita, también tenías un sueño, ¿cierto? Ahora eres una buena periodista y esos sueños sí se logran cuando uno pone lo que tú pusiste, en la constancia, la perseverancia, la dedicación, disciplina y todo ese esfuerzo para llegar. Todos esos elementos que acabas de mencionar son importantísimos, la perseverancia, la dedicación y una cosa, lo más importante, nunca pares de soñar. Yo sigo siendo una niña porque yo sigo soñando. Yo todavía sueño y si el día que yo pare de soñar, ese día paro de vivir, porque en la medida en la que tú logras una meta, te pones otra y otra y otra, jamás puedes parar de querer conseguir algo más, y eso es lo que ellos tienen que hacer, seguir soñando con seguridad que por lo menos unos 10 de esos sueños que tienen los van a poder lograr. Holanda, entonces los que están viendo nuestro programa, ¿a qué hora estás en el noticiero? ¿A qué hora te pueden ver? Bueno, yo estoy en Noticiero 47 Telemundo, no se lo pierdan, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Generalmente me toca 5 y media, 6 y 11, porque las noticias siempre pasan en la tarde. Entonces, para mi fortuna, porque me encanta lo que hago, pero desafortunadamente las noticias nunca a esa hora son alentadoras. Siempre pasa un crimen, entonces estamos tratando de cubrir toda nuestra área, son los 3 estados. Connecticut, New Jersey y Nueva York. Generalmente vamos mucho a 2 condados en Nueva York, en donde casi siempre ocurren actos criminales, pero también damos buenas noticias. Queremos trabajar mucho con nuestra comunidad, que sepan que Noticiero 47 Telemundo está ahí para ellos. Hay un segmento que se llama Telemundo Responde, y ahí ellos pueden llamar y dejar un mensaje para que la gente entienda que nosotros de repente devuelve la llamada enseguida, pero siempre se trata de hacerlo en algún momento para que ellos sientan que realmente nosotros estamos, como dice el eslogan, trabajando para ti. Trabajando para ti, wow. Bueno, mira, mi programa con humildad, siempre estamos de cancha en cancha, liga en liga, escuela en escuela, academia en academia, siempre ayudando a los niños, a los jóvenes, como yo siempre digo, no importa la distancia, el frío, el clima, la pelota no tiene idioma, si es ruso, si es italiano, si es guatemalteco, si es ecuatoriano, peruano, hondureño, argentino, brasileño, siempre estoy ahí. Mira, eso es maravilloso. Tú no sabes, o tú sí sabes porque tú todo el tiempo lo ves, ven una cámara y se emocionan muchísimo, ¿verdad? Se motivan mucho más. Y qué bueno que tú les puedas dar esa oportunidad a esos muchachos de mostrarse. Desafortunadamente cuando llegan a mí me dicen, ¿me puedo poner en cámara? Digo, mi amor, es un crimen, no creo que quieras estar ahí. Pero tú que lo puedes hacer, Dios lo bendiga. Hola, continuamos. Ahora me encuentro con la comisionada de educación de Elizabeth, María Carvalho. María, qué alegría verte y sobre todo, mira, si estás realizando el sueño que tú quieres para ayudar a los jóvenes, para que ellos puedan ser invitados a una universidad, a un college, en medio de los estudios primero y el fútbol, los dos juntos pueden llegar a una universidad con una gratis, o sea, free. Sí, con scholarship. Es muy importante hacer cosas como estas, como estamos haciendo hoy esta noche con Miguel de la Rosa y con los clubes de soccer, porque en una ciudad como Elizabeth tenemos muchos niños que saben jugar bien,
pero que ninguém viene, ninguém quiere venir aquí. Y con la ayuda de Miguel y con muchas otras personas que están aquí hoy trabajando con nosotros, podemos traer los colegios aquí para mirar a los niños y pensamos que vamos a tener muchos que van a poder ir para el colegio y tener ayuda de bolsa de estudios. María, el año pasado luchabas, querías llegar a esta posición que tienes ahora. Yo siempre digo, y me gusta preguntar esto porque a veces la gente que me sigue, que son mucha gente que me sigue, que ellos sí se pueden lograr los sueños, ¿no? Cuando uno dice, yo quiero ser comisionada, yo quiero ser secretaria general de esto, o quiero tener una academia, o quiero tener una gran familia, todo se puede lograr con perseverancia, con constancia, con disciplina y con pasión también, ¿no? De lo que uno quiere. Sí, no es fácil, pero yo puedo hablar por mí, que siempre tuve mi mamá y papá a mi lado, y mucha gente como mi soccer coach y mi volleyball coach, y gente que me ayudaron. Y cuando una persona tiene gente buena a su lado, puede hacer todo. Imagínate, tú tienes la sangre portuguesa, Ronaldo, Eusebio, tu papá por Portugal, lo más grande del mundo, dice lo mucho. ¿Y cómo gustaría también en tu programa, en una oportunidad, puedes traer un gran profesional de Portugal aquí para que los chicos puedan ver que sí se puede lograr los años? Sí, sí, yo gustaba mucho que todos los años viene una equipa de Portugal aquí y yo voy con mis niños para mirar, pero yo soy una persona que vine para aquí con 4 años. Y yo tengo mucho orgullo en ser portuguesa, pero yo tengo más orgullo en vivir en los Estados Unidos. Y para mí, vivir aquí y trabajar para la gente que vive aquí como una comunidad es más importante do que ser portuguesa. Mira, qué bueno, qué bonito que me estás diciendo, porque naciste aquí, tienes tus raíces portuguesas, pero tú quieres entregarle, quieres cuando vayas de tu posición, que por aquí pasó María Carvalho, dejó estos chicos que estén fuera de las calles y fuera de las pandillas con los programas, con muchas actividades tanto de soccer, de estudio y de todo eso, que es importante, ¿no? Sí, muy importante. Importante que los niños se sienten bien aquí, no por ser portugueses, peruvianos, colombianos. Es importante que los niños vienen para aquí y que cuando van para ahí jugar, es todo unido y uno, una comunidad, no separado. Y cuando nosotros jugamos fútbol, podemos hacer eso. Una palabra grande para terminar ya. La pelota es redonda, ¿no es cierto? Une razas, credos, no discrimina el color. Todos unidos por un balón. Sí, señor. Es muy importante. Por eso la pelota es redonda. Para nosotros está todos unidos. ¿Algún saludo para mi programa que siempre está apoyando a los niños, a los programas como el tuyo, como el de Miguel y como de muchos que siempre están pendientes de lo que yo hago, a donde yo voy? Sí, salude de Elizabeth, New Jersey, y que viene aquí para mirar todo de bueno que nosotros tenemos. La ciudad está abierta para todos venir, para disfrutar de todo que nosotros tenemos para dar. Hi, my name is Jerry. I would like you guys to support our team. I play forward, and if you support our team, that would be very much appreciated. Hi, my name is Aldir. I am defense. I would like to play like Ronaldo, and I will do it if I train hard. Thank you. Mi nombre es José, juego de delantero. Yo quiero llegar a profesional en el Real Madrid. Y muchas gracias a todos. My name is Gerald Vidal. I'm goalie, and it'll be really supportful if you help support us, okay? Thank you. Jeremy. Oh, hello, my name is Javel George, and I'm a goalkeeper, and support our team, and please come watch. Thank you. Hello. My name is Javon. I want to be a professional soccer player when I grow up. And I play forward. Come on, over here. Hi, my name is Israel Escajadillo. I play for FC Patterson, and I want to play like Messi. Thank you. There you go.
My name is Jenny. I play as forward and middle field. Okay, thank you. I said that. I like Barcelona. Bye. Hello, my name is Jonathan, and my position is defense. Thank you. Hi, my name is Emma. I like to play like Messi. I am defender. Thank you. We just graduated on Thursday, 1,421 students. And let me tell you, there were many there that said, I started as an undocumented student, and today they have their green cards or their citizens. So Miguel, thank you. Thank you for all that you do. Thank you for helping me out in Patterson, and thank you all. Thank you. On behalf of the New Jersey Soccer Club, I want to tell you that a lot of things come together. When you can get together, our politicians on every level, from the Board of Education, to State Assembly, to the county, okay, you also have council people in different cities, but you can't do it without the parents, okay, but also without organizations that also, you know, open their eyes and their wallets to some of this organization. So, Munim and Shaheen Khalid, can you please come and say a few words, please? On behalf of your organization. Good evening, everyone. Miguel, thank you for inviting us. We actually reside in Patterson, and we are trying to build a synergy where we could do the same events in our town as well. We are at New Jersey Health Center, name of our organization, and what we do is that we provide informal support to people that, like us, that face hardship, especially people that arrive from overseas. And not necessarily need a lot of help, but need a lot of direction. So we provide, you know, citizenship classes, filling out various formal papers, CDL classes, at keyword, at no charge. We do a lot of this stuff for free. And the biggest thing that I could add to this initiative today is that I myself play Division I soccer at Fairleigh Dickinson University. And the stuff that you learn playing sports and organized sports that you could carry with you for the rest of your life. And this stuff you do not necessarily learn in classroom. Biggest thing I learned, time management, discipline, setting up short-term goal, long-term goal, team goal, individual goals. Those are the key initiatives, those are the key items that you learn playing sports and organized events. We are more than helpful. I mean, I can't, you know, use enough adjective to describe Miguel. Miguel, we are more than happy to participate in this, and I hope this relationship started today, and it's going to be never-ending going forward. Thank you. Thank you, folks. Now, the man that we've been waiting for, the president of the New Jersey Soccer Club, Miguel La Rosa. Miguel. Hey. Thank you very much, Henry. Henry Sosa is the campaign manager, for political campaign manager for Marisa David. Yeah. Okay. I joined last year, that was February, right? Okay, we start working hard, and that's the response. She won. I wanted to thank you also, Maria Fernanda. Maria is the vice president of 2017 teams in Elizabeth. Obviously, they are non-profit. The name is Elizabeth Youth Soccer. They do a lot for these kids, a lot. This is why I went to talk to her. I mentioned her the program we have, and thanks God, you know, she's helping us. We are doing this together. Now she is the commissioner of the Elizabeth Board of Education, and we have a lot of plans. We invite some other people that has to do, like the Vice Board of Education Vice President, Jose Rodriguez. Yes, he's not here. It's very difficult because of the weekend. The person who was supposed to
I also want to thank somebody, a lady, from a journalist from Channel 47 Telemundo, Yolanda Vasquez. I'm very happy. A few months ago, when we started, I started writing emails to Telemundo. And it's very difficult. It's not that easy. And, you know, after all those emails going back and forth, looking in Facebook, I finally got an answer.
academics along with your soccer, because if we don't put the academics together, there's nothing I can do to help you get into school and get your scholarship or financial aid or go to a D1, D2 school. And so it's very important. And many times they do fall off and are able to achieve those goals. Okay, Campbell is a very good player. Academics is worked on it, and now he's at school at St. Peter's College. The New Jersey student is doing very well. So through that avenue, it helps him get to academics and go to school, and hopefully get many more chances up front. And hopefully get academics, get their degree, and then if they want to be professional and go on, then that's great too. But it's fundamental academics is the first thing. I wish you all the success. Thank you for being here. And thank you. Okay. Well, we get into the end. The kids or the players, the young players are still there. Last year, like I say, in November, there was a big group. It was very cold. We were here. Now it's a little different. Perhaps some people missing because of the traffic, because of today is the Memorial Day weekend. I'm very happy. The people here, they have you all here supporting and celebrating the first year of New Year's Soccer Club. Next tournament is going to be soon. It's going to be in Paris. It's another coach from New York. He's over there. He already is asking me. Chuta, they want to play. They want this showcase in New York. So we want to work on that for you know, it's going to be probably in the next 2 months. Okay? Thank you very much again for your time, and I hope to see everybody soon. Enjoy the weekend and the holiday. Continuamos en este histórico segundo showcase aquí en Elizabeth, Nueva Jersey. Bueno, me encuentro ahora con el ex profesional de fútbol peruano, José Pajuelo. José, lo vimos en la tarde. Caramba, recordaste aquellos tiempos gloriosos tuyos. Pero lo más importante, como yo siempre digo, ustedes juegan para recreación ya, ¿no? En esta época, esa etapa de su vida. Pero ahora estamos en este showcase, este segundo showcase, porque tú estuviste también el primero y también me imagino que vas a estar en todos los que vengan después. José, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ti, Chunta. Gracias otra vez por apoyar a este evento que pues tratamos de hacerlo cada cierto tiempo para el bien de los chicos, ¿no? Los padres de familia contentos porque saben de que han venido visores, han venido políticos, que sí, ellos quieren que se haga realidad cada sueño de estos niños, porque hacen ustedes un excelente trabajo, tanto técnico, físico y también como personas, porque van creciendo, se van educando, que es lo más importante también, ¿no? Sí, así es, estamos tratando pues ahora mismo de unir a los chicos con 14 años, 15 años para prepararlos para en un futuro no muy lejano, pues tengan la oportunidad de participar en un College Showcase de nuevo y pues tengan la ayuda de los
de las universidades y colegios que los requieran por sus cualidades de futbolista, ¿no? Vi unos muchachitos, ¿qué edad primero que todo son este grupo, José? Bueno, está ahorita mezclado, prácticamente está en la edad de 14, 15 y 17 años, ¿no? Tratamos de hacer un buen equipo de las diferentes categorías para así poderlos preparar para el futuro, ¿no? Y vi un pequeñito que de repente quiere imitar a los más grandes, porque ese es así, uno copia, ¿no? De los habilidosos más grandes, por ejemplo, y también con la técnica, ¿no? Sí, un muchachito, tiene muy buenas condiciones, tiene 14 años, como lo has visto ahora que estaba participando en el juego, y así como él, hay muchos que también quieren participar y se le da la bienvenida, las puertas están abiertas para que se puedan preparar y en un futuro, como te digo, puedan estar estudiando, pues, en una universidad o en un college, ¿no? ¿Algún saludo para mi programa Chunta Suazo y la Pelota? Bueno, un saludo para todos los peruanos, a todos los que ven este programa y nada, gracias a ti de nuevo por estar con nosotros siempre apoyándonos y hasta pronto. Gracias, José. Gracias a ti. Gracias. Bueno, fueron las palabras de José Pajuelo, un ex jugador profesional, campeón con el San Agustín en aquella época dorada del fútbol peruano. Estamos en el segundo showcase, estamos en Elizabeth, estamos en New Jersey, sobre todo en tu programa Chunta Suazo y la Pelota. Regreso con Wilber Interiano. Wilber, caramba, muy buenas tardes. Mira qué alegría este segundo showcase que hace el New Soccer Football Club aquí en esta parte de Elizabeth. Es una oportunidad para ustedes que estudian y sobre todo juegan la pelota, los estudios, y puedes llegar a una universidad becado de fútbol. Lo más importante también es de que estás lejos de las pandillas y de la droga, que es lo más importante. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un orgullo para todos nosotros estar en unas prácticas donde nos pueden ver todos los colleges e universidades. Ya dicho sé que nos pueden becar y es muy importante porque podemos seguir adelante con los estudios, ya que no cualquiera puede tener una oportunidad así. Y eso, gracias. ¿Y qué descendencia eres tú? ¿Cómo? ¿De qué país? Soy salvadoreño, soy de Santa Ana, El Salvador. Bueno, Salvador tuvo una gran leyenda del fútbol como es el Mágico González. Tuve la oportunidad de verlo, conocerlo, un grande de fútbol de tu país. Quizás tú no lo puedes recordar, quizás por medio de los videos sí lo puedes ver. Pero sin embargo, ese es el sueño de todos estos jóvenes, que tus amigos que tienen el mismo sueño que tú tienes, de poder estar en cuenta en cualquier universidad. ¿Y por qué no en equipo profesional? Uno no sabe, ¿no? Sí, tiene razón. El Mágico González fue un gran jugador del Salvador, puede ser hasta uno de los mejores del mundo, que va a jugar a Europa. También tal vez algunos de mis compañeros pueden llegar a jugar en un equipo profesional y podemos desempeñar más de lo que todos tenemos. Yo cuando entrevisté a un campeón de la Champions League, un arquero polaco, yo le pregunté, tú también fuiste joven, habla español porque tapó en el Real Madrid, yo le pregunté, tú también tuviste sueño, tú también fuiste un niño. ¿Cuál fue tu sueño? Cuéntame, porque estos chicos que ven este programa pueden aprender de tu ejemplo. Y él me dijo, sí, yo también fui un niño, crecí, y yo les recomiendo a todos los chicos que vean este programa que todo se puede con constancia, perseverancia, hay que trabajar duro, que sí se puede cumplir los sueños, puedes jugar en el Barcelona, en el Madrid. Yo jugaba en un barrio, jugaba en el colegio, y mira, tapé en el Liverpool y también tapé en el Real Madrid. ¿Qué te parece eso? Pues yo pienso que es una gran oportunidad para todos, ya que desde pequeños tenemos que ponerlos las metas y todo es posible para todos. Si se lo proponen, todo es posible. ¿Qué te parece mi programa que entrevista a jóvenes como tú para que todos puedan ver esto y sepan de que hay que estudiar y hay que jugar bien la pelota? Yo pienso que es un gran programa porque le da oportunidad a todos, que ya que muchos sé que no pueden hacerlo, pero si ellos se proponen, sí pueden hacerlo. Retornamos al segundo show aquí en Elizabeth, New Jersey. Estoy ahora con el director Henry Perales, de un gran crack del fútbol peruano, Alianza Lima, selección peruana. Y bueno, Henry, me siento emocionado. Déjame felicitarte porque estuviste con los chicos en Colombia, el país cafetero, el país del pibe Valderrama. Pero qué emoción, vinieron los políticos hoy a tu segundo show, que caramba, te felicito ante todo, Henry. Gracias, gracias, gusto de verte nuevamente. Y sí, estamos en Colombia. 20, jugamos contra el Deportivo Cali, el América de Cali, el Sporting Agua Blanca, nos fue muy bien, tuvimos un partido que perdimos, el segundo lo empatamos, el tercero lo perdimos y el último lo ganamos. Bueno, son equipos que ya vienen de una cantera muy desarrollada. Jugamos contra el Deportivo Cali y el Deportivo Cali tenía 9 jugadores en primera que habían jugado ya en Copa Libertadores. Wow. Entonces, los muchachos tuvieron una
muy grande. Ha sido alguno de ellos para llegar nuevamente a la Academia del América. Así que, a ver, estos muchachos están muy, muy emocionados. Y ojalá que bien las cosas, ¿no? Y seguir trabajando, que lo más importante es ellos, ¿no? Henry, bueno, volviendo ahora aquí a Elizabeth. Quiero agradecer a la comisionada de educación, ¿no? Lo que ella es la gestora de que esto se realice por y a la vez felicitarte por el primer año al frente de este club que crece, nace y se va sentando cada día más. Sí, le agradezco a María Carvalho, es una persona que nos está apoyando mucho, no solamente en la institución, pero los niños, ¿no? Que es lo importante. Digo, niños en realidad no son niños, son ya muchachos jóvenes, ¿no? Tenemos entre la edad de 14 años a 20 años. Ahorita los muchachos de la liga que están jugando en liga de 3. O sea, nosotros tratamos de ayudar a estos muchachos para que entren a las universidades, ¿no? Y para que estén a la par con la educación, que es muy importante, ¿no? Y está yendo muy bien, a Dios gracias. No es fácil, pero que hacer, ¿no? Para el beneficio de ellos. Así que yo creo que no solamente nosotros, pero tú como reportero, al venir a apoyarnos en este evento es muy importante, ¿no? No solamente, dije, no solamente para nosotros, pero para los muchachos que necesitan el apoyo. Y a veces es difícil que tengan el apoyo de los padres, porque la vida de nosotros los adultos es muy, muy, muy acelerada. Pues nosotros dándole el apoyo, yo creo que van adelante, ¿no? Telemundo vino por parte de esta señora colombiana que la escuché por las noches. Ella me decía en la plática que tuve con ella, yo quisiera tú hablas, pero los míos tuve noticias que muere uno, matan al otro, sí. Eran aquí drásticas. Pero sin embargo, te felicito y estoy orgullosa de que porque ve que los jóvenes tienen un futuro grande. Gracias a ustedes. Tú eres una persona capacitada, tienes una experiencia extraordinaria, lo mismo profesor Carlos, y todo lo que te hagan con el colegio. Me siento honrado y yo quiero que por medio de esta cámara felicitarte y que invites, ¿no? De que crean este proyecto que ustedes han empezado, siguen continuando, y gracias a los veedores que son los políticos. No, muchísimas gracias. El apoyo no solamente de ustedes, el apoyo de parte de la directiva de New Jersey Soccer Club, de los otros entrenadores de las universidades que vienen a ver a estos muchachos, que es muy importante. Hoy día es Memorial Weekend y fin de semana memorable. La mayoría tiene pues eventos familiares, pero tratan de hacer lo posible para apoyar a estos muchachos y al club, que es lo más importante. Y nosotros vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir apoyando, trabajando. No es fácil, se hace por el beneficio de ellos, ¿no? Que es lo más importante. De los chicos tuyos, les pregunté cuál es tu sueño, porque hablé con de la Champions League, un polaco arquero, que cuando yo le pregunto, tú también fuiste niño, y quiero que tú me expliques cuál era tu sueño cuando fuiste niño. Entonces me explicó, me gusta la pregunta, porque niño, no que Nueva York, que es bonito, que los edificios son altos, que bonita ciudad. Crecí en un barrio, en Cracovia, creo que es él, pero después crecí, puso ganas, le puso constancia, perseverancia. Y durísimo, y quería, tenía pasión, y después de segunda, primera, llegó a Liverpool, después a Real Madrid. Muy importante, ¿no? Especialmente para esto. La mayoría de estos, nosotros no solamente los educamos en la parte deportiva, pero en la parte educativa. ¿Qué es lo que quieren hacer en un fútbol? Vamos a decir que tienen la oportunidad de jugar fútbol. Entonces, combinamos el deporte con la educación, que esa es la visión en realidad y la visión de que nosotros tenemos en estos momentos en esta institución, ¿no? Y las respuestas son buenas, buenas. Tenemos a un muchacho que le dio una beca de $80,000 para St. Peter's, en Jersey City. El otro tiene una beca de $83,000 en Bucknell. Bucknell es una universidad de Pennsylvania, primera división. Juegan contra Akron University, contra Senior Hall, juegan contra TV. O sea, es algo importantísimo para nosotros el logro de esto, porque nos ayuda a surgir, nos ayuda a crecer y pues a sentirnos bien como entrenadores, como personas, como que no
respaldando no solamente el deporte, pero la educación de estos muchachos. Entonces yo creo que tratar de ayudar a cada uno de ellos en sus, no solamente en la parte futbolística, pero en la parte educativa, es muy importante, ¿no? Henry, para terminar, algún saludo para mi programa Chutazo y La Pelota. Primeramente, en verdad quiero agradecerte mucho tu apoyo. Es algo para mí, me emociona mucho porque el apoyo de ustedes, estás aquí en el segundo College Showcase y para mí yo me siento alegre de verdad verlos. Yo sé que no hemos compartido mucho al principio porque estoy organizando los partidos y eso, pero en realidad de corazón te lo digo, muchísimas gracias por el apoyo que nos das, no solamente a mí, no solamente a la institución, pero lo que haces en Nueva York, apoyo a los niños, es algo muy importante y de verdad personalmente le agradezco mucho. Gracias. Le agradezco a ustedes por estar acá cada vez que nosotros hacemos un evento de esta magnitud. Muchas gracias en realidad y que sigan los logros, que te encuentres siempre y que Dios te acompañe siempre en todo. Gracias. Gracias. Bueno, ya escucharon entonces a Henry Perales, jugador profesional, por muchos años ya a un buen nivel en el fútbol educativo y sobre todo de la New Jersey Soccer Club que preside Miguel. Ya cuéntanos, pero antes de irnos vamos a buscar a Carlos porque si a mí me cae encima. Así que ya regresamos en tu programa Chutazo y La Pelota. Continuamos ahora con el profesor Elio Castro. Elio, calma, te veo, chicos, en tus órdenes. Este es un segundo showcase. Te felicito. Buenas noches. Ante todo, felicitarte, ¿no? Porque estamos aquí en esta gran reunión. Chicos que tienen esa idea o ese sueño de ir a una universidad o a un college por el fútbol. Sí, ante todo, buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Acá nosotros buscando nuevos valores, muchachos que tienen muchas condiciones, futuro de verdaderamente del fútbol. Y sí, da resultado esto, tenemos buenos muchachos que están saliendo adelante, incluso ya están en universidades. Y ese es el trabajo de nosotros, buscar nuevos valores para que los muchachos no tengan futuro más que todo, ¿no? Y puedan conseguir sus universitarias, ¿no? Y sí, todo sí. Está bien. Ese es el plan de trabajo que tenemos nosotros. Y con la ayuda de Dios todo está saliendo bien. ¿Cuánto tiempo ya tienes con? Con el club, exactamente desde que empecé, cerca de un año. Yeah. Estamos trabajando y como le voy a repetir, hay muy buenos resultados, los muchachos están interesados y con la ayuda de los profesores se está haciendo un grupo. Claro. ¿Algún saludo al programa Chutazo y La Pelota, que siempre estamos de cancha en cancha, liga en liga y sobre todo en estos proyectos para que estos jugadores estén siempre lejos de las pandillas y las drogas y sepan de que la pelota lo voy a derechito a una universidad para disfrutar de una profesión más adelante? Sí, ante todo un saludo al programa. Sí, es un programa que cuando tengo la oportunidad de ir a Perú, converso. Tengo un hermano que es reportero gráfico de Perú, se llama Raúl Castro. Y le digo las opciones que emplean ustedes con la ayuda que nos hacen. Y efectivamente, se trata de que los muchachos tengan un futuro correcto y no se vayan a los caminos. Y eso es todo. Felicito a ustedes por el apoyo que nos dan. Y gracias. Bueno, continuamos. Ahora me encuentro con que está aquí presente apoyando a su hijo, sabe que los estudios de pelota lo va a llevar becado a la universidad. El New Jersey Soccer Club, que caramba, que lo presenta Miguel Arroza y dirigido por Henry Perales y todos estos de profesionales, técnicos capacitados, profesionales también del fútbol, hace una labor grande. ¿Cómo se siente usted al ver a su hijo que puede tener la posibilidad de llegar a una universidad? Y también porque no es fútbol profesional. ¿No sabes? Claro que sí, claro. Me siento muy orgulloso, ¿verdad? Porque realmente, tanto como mi hijo que ha superado tanto el fútbol, ha superado muchos niños también, junto con ellos, los hemos venido a ver desde pequeños, tras de ellos, atrás de ellos, y ahora tienen 17 años y en verdad se han superado bastante. Me alegro mucho para los entrenadores, como los de aquí, como los de Jersey City, nosotros somos de Jersey City. En verdad, unas felicitaciones a todos los coaches que han tenido su paciencia, su dedicación hacia los niños y quizás sin cambio a ningún tipo de salario, los apoyamos 100%. Fíjate una gran verdad, los niños
jóvenes, ¿no? Porque fueron evolucionando, creciendo. Yo siempre en mi programa, esos niños no pueden cruzar la calle solos sin entrenar, si no es el apoyo de los padres, ¿no? Entonces yo te felicito, y cuando yo converso con los padres también los felicito, porque invierten su tiempo, y a veces yo le digo, cierra los ojos y ábrelos ahora. El niño tiene 7 años, y lo abrió, ya tiene 17, como acabas de decir tú. O sea, es una inversión sana, porque tu hijo que desarrolló, va bien los estudios, va bien la pelota, y está a punto de empezar. ¿Así es? Sí, claro, claro. Así mismo es. Así como cuando uno los guía de chiquitos con la de la mano, como dice usted, los digamos, seguimos guiando a ver a dónde llegarán. Esperemos de que en verdad lleguen bastante lejos y bueno, ojalá que en verdad así sea. ¿Por qué no Real Madrid, Barcelona? Ay, mamá. ¿Por qué no? Claro que sí, imagínense. Soñar no es difícil, ¿no? No es difícil. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos, ahora me encuentro con el profesor, es profesor de fútbol peruano, es arquero de profesión, con Carlos Chávez. Carlos, caramba, te felicito porque el showcase número 2 salió muy bien. Vinieron los políticos, vinieron los padres de familia, están todavía aquí en las tribunas apoyando esto que puede ser un futuro para cada uno de sus hijos. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas noches. Gracias, Chunta, por acompañarnos en los dos showcase que hemos hecho. Es motivante para los muchachos, que estamos trabajando hace meses con ellos, y pues la pasión tanto a ti como a mí, pues nos trae a estos sitios a estar trabajando con la juventud, que es el futuro. Vi un muchacho que no es hispano, no sé qué país es, bien alto, tiene futuro este muchacho para irse rápido a un colis, o porque veo que tiene bastante visión, se ubica sí, bien. Sí, tiene muchas condiciones y pues suerte para nosotros que está trabajando, escogió trabajar con nosotros. Estamos puliéndolo la parte técnica, porque tiene talla, tiene el físico indicado para esta posición. Yo creo que en unos cuantos meses de trabajo estará listo para conseguir algo para su futuro. ¿Qué te parece este proyecto que sigue teniendo Miguel, una persona que la parte de atrás de ustedes, porque ustedes son la parte ahí en la cancha de fútbol, tú como preparador de arqueros y Miguel la parte administrativa? ¿Cómo ves tu trabajo que está logrando el club? Yo creo que Miguel es un loco de los buenos, y necesitamos muchos de esos para ir trabajando. Así como tú, pues no, este mundo lleno de locos buenos que nos gusta trabajar con la juventud, yo creo que es lo que necesita este país, y fuera de eso, de que estamos demostrando que hemos venido acá a aportar realmente. Ellos sobre todo. Exacto, somos de Nazca, ¿no? Sí. La tierra, la pampa de Nazca, vayan para allá porque esa es la línea de Nazca, las líneas. Exacto. Sí, bueno, sí, tuve la suerte de caminar y de jugar con la pampa, en las pampas de Nazca cuando no se descubrían, y María Reich salía de los cerros y pensamos que era una loca, pero era una loca de las buenas también, porque estaba investigando, y después ya se cerró, ya no podíamos hacer las guerritas entre barrio y barrio. Es una anécdota buena que bueno, tengo sobre las pampas. Claro, entonces, te deseo suerte, sé que anda trabajando bien de la parte tuya, la parte de formar los arqueros, hay bastantes perspectivas para todo, porque veo muchos arqueritos que salen, entran, y hay muchas condiciones en ellos, ¿no? Exacto, Chunta, tuve la suerte, ahora tengo prácticamente 8 arqueros, estábamos en 3, ahora tenemos 8. Eso significa que les está gustando el puesto, porque el trabajo que estamos haciendo fuera de la parte física es motivacional, es algo que no se trabajaba antes, que solamente pensábamos que la parte física era importante, pero ahora entendemos que el 60% del trabajo de ser arquero es mental, porque necesitamos estar muy, muy, muy concentrados en cada partido, que es la parte más complicada. ¿Algún saludo para mi programa Chunta Suazo y La Pelota, que es tu programa también? Por supuesto, Chunta Suazo, gracias de verdad por estar siempre en todos los eventos peruanos. Siempre veo tu programa y veo todo el apoyo que da a todas las ligas latinoamericanas, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey. Y como digo, gracias, Chunta, de verdad, por ser uno de los locos buenos que son los que necesitamos en este país. Gracias, Carlos Chávez. A ti, Chunta, de verdad, gracias. Bueno, pero la palabra de Carlos Chávez es jugador profesional del fútbol peruano, arquero, por supuesto, de profesión, hace un buen trabajo con los chicos que tienen futuro, que estarán pisando en muy poco tiempo en las más grandes universidades. Ya con esto cerramos, nos vamos. Aquí estamos desde Elizabeth, Nueva Jersey, en tu programa, Chunta Suazo.
y la pelota. Hasta aquí. Y la pelota desde la capital del mundo para el mundo. Gracias, que Dios lo bendiga. Le dice su amigo de las multitudes, Chunta Suazo.